Fíjense que el otro día, indagando en algunos comentarios, pues me di cuenta que mucha gente me había pedido esta pedalera que es la Cube Babe o Cube... No sé realmente cuál es la marca. Ahorita vamos a investigar y yo la conseguí en Mercado Libre y la verdad es que me costó muy barata. Creo que me salió en 580 pesos. Ya ustedes harán la conversión en dólares, que aproximadamente son unos $25. La he visto hasta en 900 pesos mexicanos, 600, 650, 700. He visto que hay varios modelos, pero bueno, yo fue el que encontré esta oferta en Mercado Libre, que por cierto les voy a dejar un link, que ahora Mercado Libre está haciendo algunas cosas ahí como de links afiliados y no sé qué. Este video no está patrocinado por Mercado Libre, ni mucho menos, pero bueno, al tener esta opción, pues ya saben, si la compran en Mercado Libre, pues a mí me ayudarían con el link que les voy a dejar en la descripción para que la consigan. Así que vamos a hacer el unboxing así, a ver qué es lo que nos tiene esta pedalera. Y esto no nos sirve. Así es como viene la Cube Baby. Es bastante compacta para hacer una pedalera. Y creo que nos puede llegar a sorprender porque he visto varios videos. Realmente esta pedalera se hizo muy famosa. Así que vamos a ver qué es lo que trae. La cajita, pues ya saben, es muy normal. Es china, me parece. Y vean, así es como viene. Trae un cablecito USB. Es micro USB, no es tipo C. Me imagino que es como para cargar algo o algo así. Y trae dos cables. A ver, ¿son exactamente el mismo? Sí. No. Este es 3.5, que trae tres pines aquí a micro USB. Y este es micro USB a USB, que me imagino que es el de carga. Porque algo había escuchado que esta pedalera, pues, se puede cargar. O sea, no trae una toma de corriente para conectarla a la luz, sino que trae una batería, una pila, que se recarga. No sé cuánto dure. Trae aquí su manual. Cube Baby, que está en inglés, trae algunas cositas ahí interesantes. Me imagino que la mayoría pues ya sabe de qué se trata esta pedalera, así que no vamos a entrar en tantos detalles. Aquí viene su bolsita y aquí está. Realmente es muy chiquita, sí es muy chiquita, vean, o sea, mi mano es más larga que la pedalera. Ok. Madres, ya la aprendí, no supe qué hice. Ah, bueno, aquí está. Ok, vamos a hablar rapidísimo acerca de los botones. Trae tres switches que se sienten bien, la verdad. Es de metal. Es de metal, entonces está bueno. Trae una salida, trae para audífonos. Ah, trae dos entradas USB, que es lo que les comentaba. Me imagino que es una para la batería. Y otra para cargar datos, porque también algo que ofrece la pedalera que estuve leyendo es un programa, un software para editar, ya saben, los programas estos de edición de efectos y de parches o de presets. Y obviamente pues trae aquí también su botón de encendido y la entrada de instrumento. Aquí trae volumen, trae cargador de impulsos, eso está bueno, reverberación, el mix, me imagino que es para el mix de la propia reverberación. Dice FB, no sé qué se refiere a FB, time, mood, tone, gain y tipo de amp. Live preset, hold tuner, afinador, IR y reverberación. O sea, me imagino que es como para encender. No sé, está medio raro. Habría que indagar. Aquí atrás nos trae una... como un diagramita de cómo está seteada la pedalera. La verdad es que es súper compacta. O sea, puedes llegar a la tocada así. Saca tus pedales. Aquí están. Realmente... Muy chiquita. Yo la verdad es que así a simple vista no creo que sea como para desenvolvimiento profesional, por así decirlo. Creo que es más bien un juguete, creo que está más bien pensado para los nerds, así que nos gusta conectar cositas y a ver, meterlo en la interfaz, a ver cómo suena y conseguir efectitos. Esto yo la verdad es que no sé ni siquiera cuánto dura la batería para algo, para un uso rudo en el que tienes que estar cambiando y apretando y configurando en vivo. Creo que este tipo de artefactos es más un juguete que para alguien que ya le sabe, que incluso para alguien que va empezando tampoco lo recomendaría mucho, porque es decir, algo que te costó 500 pesos no te va a durar toda la vida, ¿no? Aunque lo cuides mucho y lo cuides muy bien, pues te va a durar algunos añitos, quizá uno o dos, dependiendo, no sé cuánto sea la pila. Ya ven que esto de los celulares los conectas y de repente empieza a volar, entonces es un rollote. Vamos a ver algunas pruebas aquí a conectarlo con la guitarra, a ver qué tal suena. Muy bien, amigos, pues ya estamos por acá. Vamos a prenderla.
Vean, prenden sus foquitos. La verdad es que está bien curiosa, está bien chida. Me imagino que aquí sería como el preset número uno. A ver, vamos a... Ah, pues se prende, a ver. Sí, sería preset 1, por así decirlo. Habría que investigar, ¿no? Pero vamos a decir que es el preset 1. Aquí creo que le falta volumen, yo lo escucho muy chiquito porque conectando otras pedaleras como la Bose M90 y la Nux, aquí ya el estudio estaría rompiendo en volumen, entonces vamos a subirle un poquito más. Nada más que ahí ya empieza como a crujir un poquito, entonces creo que no hay que subirle tanto. Creo que tendría que ser un tema ahí de la interfaz, no sé, hay que checarlo. Ahora el preset número 2. Es un poco más crunchy. Creo que suena bastante bien. Vamos al tercer preset. Es como una especie de clean con chorus. Creo que suena bien. Realmente hay una, digamos, como una revolución, ¿no? En todo esto de que ahora, en la actualidad, me he dado cuenta de que hay cosas muy económicas y que realmente suenan bastante, bastante bien. No es como hace muchos años o hace unos años en los que tú comprabas algo económico y sonaba económico, ¿no? Ahora realmente no. He visto muchos videos acerca de reseñas de guitarras que compiten con las grandes marcas, con Fender, con Gibson, con Ibanez o Ibanez, que realmente están a veces hasta por debajo de la mitad del precio de una de estas marcas y ofrecen cosas muy, muy buenas. Vamos a ver si podemos aquí desactivar. Estos botones no se aprietan. Más bien son como knobs. Pero lo que quiero ver es... Ah, miren, aquí está desactivado todo. Si yo presiono algo había visto. Que si yo presiono los dos, puedo entrar en el modo de edición. Ahí está. Pasó como un algo... Como que algo está parpadeando. A ver, vamos a poner el ampli. Ok, ya entramos aquí al modo de edición y lo primero que nos viene es una perita de impulsos. La verdad es que lo considero bastante bueno porque muy pocas pedaleras tienen este potenciómetro que me gusta bastante. Pero hay que poner un ampli, entonces prendemos acá. Vamos a poner el gain y el tono prácticamente a la mitad. Vamos a apagar la reverberación, que es simplemente bajando todo el volumen. Y puedo probar los impulsos que por default me da la pedalera. Está bueno, tiene bastante brillo. Este tiene más cuerpo. Este ya cruje un poquito más. Y obviamente les recomiendo leer el manual porque ahí nos viene todo lo que es las emulaciones y qué tipo de amplificador es el que está emulando la pedalera. Ese suena bien. Puedo subir un poco más la ganancia. Ahora
Vamos a poner un poquito de reverberación. Ya saben que no me gusta dejarlo tan, tan crudo. Queda bastante bien. Vamos a probar un último amplificador. Este está más metalero. Me gusta el anterior, ¿no? Es cosa de ir probando. Este me gusta, tiene bastante cuerpo. Obviamente es una pedalera muy, muy sencilla, en el cual no tenemos las ecualizaciones que tendríamos en otro tipo de pedaleras, como una banda de graves, una banda de medios, una banda de agudos. Aquí simplemente tenemos un control de tono y un control de gain y el tipo de amplificador, y con eso basta. Está bueno por si es tu primer pedalera y de repente quieres probar a ver para qué sirve cada una de las perillas y no hacerte bolas con tanto, tanto efecto, ¿no? Obviamente aquí el color del amplificador siempre va a cambiar en base al impulso de gabinete que tú estés ocupando, ¿no? Por ejemplo, si acciono esta parte ahora, tengo la sección de las modulaciones. Ah, en este caso es el delay. Ahí está. Está muy fuerte. Pero creo que es cosa de modularlo, ¿no? Ah, FB. Ya. Recordé, es feedback. O sea, ¿cuántas repeticiones va a tener tu delay? Y por último, pues obviamente tenemos la modulación, en el cual, si lo giro, creo que son varias, porque eso me suena como más como un flanger. Sí, ahí está el chorus. Suena más como... como Cristian Castro, ¿no? Ok, en fin, es cosa de probar. La verdad es que yo quitaría la modulación. Quizá dejaría un poquito de delay para hacer un tono lead ahí agradable. Trae un montón de cosas, pueden cargarle impulsos. Repito, no creo que sea una pedalera para uso profesional. Creo que es más bien el juguete para divertirse un rato, ponerlo aquí en tu estudio, llevarlo a un local de ensayo y que todos se rían que traes una pedalera muy, muy, muy chiquitita. Entonces, habría que ver, ¿no? Me lo voy a llevar a alguna tocada por ahí en vivo, a ver qué tal se comporta. No sé cuánto dure la pila, repito, hay que leer el manual, hay que ver todas las especificaciones, porque por ahí había visto que trabaja a 24 bits, o a 28, no sé cuánto es, y las otras trabajan pues, obviamente a 32, y es muchísimo mejor, ¿no? Para divertirse creo que está bastante bien. Recuerda que yo la compré en Mercado Libre, y te voy a dejar un link abajito, para que si te interesa la puedas comprar, y así ayudas al canal. Ya sabes, todo esto a mí me dan una comisión, y pues bueno, podemos seguir apoyando aquí al canal. Cuéntame qué te pareció. Hasta aquí el video de esta semana. Déjame en los comentarios qué opinas tú de esta pedalera, si tú ya la tienes, qué te ha parecido. Por ahí vi también algún video en el que muchos se han quejado de que dejó de funcionar en un 2 meses, algo así, no sé. Ya sabes, todo lo que quieras aportar, déjalo en los comentarios, porque mucha gente se sigue informando a través de ellos, y pues bueno, ahí está bueno crear este debate amigable o intercambio de información. Recuerda que también puedes apoyar mucho este canal suscribiéndote a mi página de Patreon, donde hay curso de armonía, hay un grupo de estudio, hay clases, hay tabs, hay presets, va a haber presets para esta pedalera, en fin, va a haber un montón de cosas que estoy seguro que te van a interesar. Si no, ya sabes que puedes apoyar mucho este canal dando like, compartiendo, suscribiéndote, haciéndote miembro del canal, activar la campanita, en fin, ya sabes, todas esas cosas que ayudan a los canales en YouTube. Y pues bueno, nos estamos viendo la próxima semana con un nuevo video. Bye.